Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ya ahorita empezamos. Los días viernes se lo toman bien en serio, ¿verdad? Dicho el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Vamos a dar inicio, pues sean bienvenidos. Vamos a continuar con el Excel. En el tema de la parte de seguridad, es decir, para poder cubrir nuestros nuestros archivos, nuestra documentación, con el fin de no perderla o no ponerla a disposición de todos los que en su momento lo trabajan, ¿verdad? Vamos a abrir la hoja del día de ayer. El día de ayer veíamos proteger y nos habíamos quedado con la protección a nivel de celdas, a nivel de hoja, ¿verdad? Acá en el formato es importante destacar que está como este candadito que se ve acá, que cuando seleccionamos una hoja y le damos formato, la voy a desproteger, permítanme. Vean, cuando el candadito se encuentra como con ese rectángulo o ese cuadradito, perdón, sobre el candadito, implica que las celdas están como bloqueadas en un punto para entrar como en una, o sea, sí permite digitar y modificar, pero están como en un punto para poderlas, si aplicamos proteger hoja, la va a bloquear completamente. Entonces, ese candadito lo que nos está indicando es que nos permite liberar algunas celdas para digitar, modificarlas o manipularlas respecto a lo que se quiere trabajar. Entonces, el procedimiento para poder bloquear una hoja dejando libre una cierta celda es el siguiente. Seleccionamos la hoja completa dándole clic entre el espacio que queda entre columna y fila iniciales, es decir, entre la A y el 1. Acá queda como un rectángulo, que incluso ustedes pueden verse que se pone como como un triángulo ahí verde. Le damos formato y le damos proteger celda. Cuando le damos proteger celda, lo que está diciendo es, o lo que está mostrando es que tiene un cuadrito alrededor del candado y está listo para poderse proteger completo. Pero como queremos liberar una parte de las celdas, seleccionamos el rango que queremos liberar para poder digitar, nos vamos a formato, le damos bloquear celda nuevamente y pueden notar que ahora el candadito queda como fuera de ese cuadrito. Lo que está diciendo es que ese rango está fuera para bloquearse y el resto
Si yo doy clic en cualquier otra celda, tiene este rectángulo que se ve acá. Entonces, basta con darle proteger hoja. Le ponemos una contraseña. Y ya tengo bloqueado el resto de celdas, a excepción de la que he liberado, que la voy a marcar en... Bueno, fíjense que si ustedes notan, permite digitar, pero no permite, vean, agregarle texto, modificarle color, insertar filas, sino que únicamente lo que está haciendo es permitir digitar. ¿Lo han logrado ver? Entonces, si es así, practiquemos esa parte, por favor. Y preguntas, pues con todo gusto estoy para escucharlas. Bien. A ustedes que están conectados acá, los felicito por lo menos estar presente. Quizás el solo estar presente ya y conectarse, créanme que es un indicio de buena prosperidad, porque estamos cumpliendo con, siento yo, con un buen beneficio de INSAFOR, ¿verdad? Saben todo lo que está pasando en INSAFOR por el momento, los cambios que se vienen. Entonces, hay mucha población que está muy vulnerable en el tema de parte tecnológica. Tenemos un compromiso con el curso durante 20 horas, durante 20 días, y comprendo que va a haber situaciones donde sí no se va a poder al 100%, ¿verdad? Pero se está volviendo una tendencia los fines de semana casi, ¿verdad? O sea, llegando ya al fin de semana que... no estemos con la responsabilidad que corresponde. Tómenlo como un acto de motivación más que un acto de corrección, ¿verdad? Muy bien, ¿han logrado interactuar con lo que estuvimos trabajando? ¿Tienen alguna pregunta como para poderlo ampliar, poderlo repetir si gustan? ¿Todo bien, Sandrita? Repítalo porque a mí no se me llama lo del cuando le pongo lo del seguro. ¿No qué, perdón? No se bloquea. Ok. Veamos lo siguiente. Pónganme atención. Necesito que ahorita queden enfocados en la pantalla, ¿verdad? Valido que el candadito
no tenga este cuadro que tiene alrededor. ¿Cómo lo voy a desbloquear? Selecciono toda la hoja y le doy clic, ¿verdad? Aquí, si ustedes notan, ya no tiene ese cuadrito. Ahí estoy como en el punto de origen, ¿verdad? Estoy como en el punto de origen. Entonces iniciamos nuevamente. Clic a la hoja para que la seleccione toda. Bloquear celda. Válido. Aquí pueden ver que ya capturó ese cuadrado. En cualquier parte que me coloque, pueden ver ese cuadrado, ¿verdad? Al pasar el mouse por el formato y bloquear celda. Pero necesitamos dejar un rango abierto para poder digitar. O sea, todas las otras opciones se van a bloquear, solo va a permitir la digitación. Entonces selecciono el rango de los códigos, formato, bloquear celda, y ahora ya pueden ver de que no tiene el cuadradito o el cuadrado en el contorno del candado. Pero el resto de las celdas sí lo tienen. Una vez lleguemos a esa situación, basta darle proteger hoja, contraseña, ¿verdad? Ya saben cuál, y aceptar. Y acá me permite digitar, no me permite modificar nada, miren, aquí arriba, pero el resto de celdas está bloqueadas. No sé si lo viste, ¿ver? Sí. Bien. Okay. Bueno, por lo menos estamos los que tenemos que estar, ¿verdad? Siempre los acostumbrados andamos en promedio entre 12 a 13. Bien, ¿puedo avanzar? Ok. Veamos el siguiente punto, ¿verdad? Como les decía, aquí hemos bloqueado, hemos protegido celdas y hojas. Veamos cómo proteger libros. Los libros los vamos a proteger al momento de guardarlos. Por ejemplo, cuando le damos un guardar como, en la sección o en la parte inferior derecha, van a ver un pequeño menú que se llama herramientas. Al darle clic en esa pestañita, se le va a habilitar de manera similar este submenú que está acá. Alguno le va a cambiar el nombre y le damos opciones generales. Me va a pedir una contraseña de apertura y una contraseña de escritura. Puedo ponerle las dos o solo puedo ponerle una de cada una, ¿verdad? Es decir, combinar contraseña de apertura sin escritura, contraseña de apertura y escritura o solo escritura, ¿verdad? La recomendación, como siempre, si no se acuerda la contraseña, no la va a poder recuperar. Entonces, la contraseña de apertura es cuando el archivo está cerrado, uno le da doble clic para abrirlo, me va a pedir una contraseña. Si está bloqueado en apertura y en escritura, al darle doble clic, me pide la contraseña de apertura, me deja abrir el archivo, pero mientras no le dé la contraseña de escritura, solo lo voy a tener como lectura. Es decir, que puede haber una opción de que me permita abrirlo, pero no manipularlo, no digitar, no eliminar, no agregar. Y puede haber la otra opción que me permita abrirlo y me permita digitar bajo
una contraseña. O abrirlo y que quede libre para digitar. O sea, combinen ahí los diferentes tipos de permutaciones o, ¿cómo se llaman las otras? O combinaciones que pueden existir con esas dos escenarios. Entonces, vamos a irnos a la parte de archivo. Le damos guardar como. Le damos clic aquí en esta PC para que nos, en el caso de mi Office, como está un poquito reciente, ya me permite guardar en la nube, que para mí se está volviendo bien molesto guardar en la nube, porque con tal de capturar mi información, me manda la información a la nube y cuando la borra, me la borra de todo. O sea, si yo borro en otra computadora, me la borra en todo. Entonces, aquí donde dice más opciones, se me va a abrir la ventanita y logran ver la pestaña que dice acá herramientas. Acá es donde le vamos a poner opciones generales y ahí están las contraseñas a colocar. Yo no le voy a colocar contraseña porque no llegamos a ese extremo de cifrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de don Víctor, que trabaja con mucha información personal, sí podría serle muy útil de guardar información personal de créditos, de evaluaciones, direcciones, teléfonos. Entonces lleguen hasta ahí y les permite hacer una copia por si en dado caso se les pierde la contraseña, mejor dicho, o se les olvida. Lleguen hasta ahí para interactuar las contraseñas. Traten de interactuar, ¿verdad? Nos vamos a inicio, archivo, perdón, guardar como, otras ubicaciones, más opciones, o de un solo nos va a aparecer esa ventana que aparece acá, acá donde dice herramientas, opciones generales. Y eso me va a permitir poder bloquear mis hojas. O sea, ya me está dando una opción para bloquearlo desde la apertura de un libro y no tanto como para poderlo poner en la celda o en una hoja. Pues yo creo que me están escuchando con claridad, ¿verdad? Perfecto. Cuando entren, bueno, les voy a mandar ahorita la hoja de, para mientras interactúan, la hoja de a trabajar este día.
En esta parte vamos a aprender a bloquear. Ahorita les mando la hoja, permítanme. Esta parte está bastante aplicativa. Acá les comparto la hoja y les comparto la encuesta, por favor, para que puedan descargar. Bien, procedamos a resolver esta parte. Otra forma que para mí ha sido, digamos, se puede aplicar a esto que estamos viendo de proteger datos e información, también podemos tener que al momento de colocar un valor dentro de una tabla, es decir, que como por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos tener un correlativo. Y garantizar que ese correlativo no se lo asigne a otro documento. Entonces lo que buscamos es de que si digitamos en estas celdas y digitamos un valor, al momento de repetir el valor, pues no, o sea, no nos dé una advertencia de que ese valor ya se encuentra repetido. Para esto, vamos a validar, vamos a ocuparnos primero de una función que se llama la función contarSí. Esta función tiene como la finalidad o el objetivo de que me cuenta la cantidad de celdas que contienen un valor en específico. ¿Me explico? O sea, yo le asigno un criterio y lo mando a revisar un rango de celdas y le digo, este valor que te he dado o este criterio que te he dado, ¿cuántas veces se repite en este rango que te he marcado? ¿Me explico con esto? ¿Se logra comprender? Por decirles algo, si en este rango que yo tengo acá, le preguntara a la función contarSí cuántas veces se repite el código 1. Él me va a decir 1, 2, 3, 4, nada, 0, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante conocerla? Porque la vamos a utilizar como información o como sintaxis para poder trabajar la repetición de datos.
Entonces, veamos algo. Vamos a buscar la función contar sí, contar punto sí. Aquí tengo la función contar punto sí, son de las funciones estadísticas. Me dice en qué rango quiero evaluar mi criterio. El rango que vamos a utilizar es el código, la columna del código de la D61 a la D70. Le damos F4 No y el está criterio. compart Ah, no perdón. está compartiendo. Perdón. Sí, gracias, gracias. Les decía, la función contar sí me va a permitir buscar cuántas veces se repite un criterio en un rango. Les marcaba y les mencionaba, ¿verdad? Como que fuera un podcast la clase, que en el rango que tengo acá, con la función contar sí, yo quisiera saber cuántas veces se repite, por ejemplo, el código 1. Nos vamos a apoyar de la función contar sí, llamamos el ayudante de fórmulas, acá la tengo, si no sencillamente la digitan aquí, contar punto sí. Me pide el rango donde voy a ir a buscar un X criterio que le voy a dar más adelante. Selecciono este rango. Le damos F4 para mantenerlo absoluto. Y me pide un criterio a buscar en ese rango y me va a contar las veces que se repite. El criterio que le voy a dar es el valor de 1 que aparece aquí, B001. Y le doy a aceptar. Y me está arrojando el resultado de 1. Eso quiere decir que en ese rango solamente se está repitiendo una sola vez ese valor. Si yo, por ejemplo, coloco otra vez el 1, ya pueden ver que cambió de 1 a 2. ¿Por qué? Porque ese valor se está repitiendo dos veces dentro de ese rango. ¿Lo lograron ver? Sí. Practiquen esa fórmula. Y mande una su evidencia por ahí, ¿verdad?
Bueno, si ya logramos practicar esta función sumar sí, ¿verdad? Que es sumamente sencilla, vamos a seguir el procedimiento que tenemos acá, vean. Lo vamos a agrandar. Dice que seleccionemos el rango afectar con validación, o sea, con la validación de datos. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una validación de datos que cuando yo digite el 1 y lo vuelva a digitar, me dé un mensaje que diga ese dato ya está repetido. ¿Sí? Como para que solo tengamos valores únicos ahí. Entonces me dice que seleccione el rango, luego me voy a validación de datos, ya conocemos dónde se encuentra, ¿verdad? Validación de datos. En esta ocasión le vamos a dar el criterio personalizado. ¿Sí? En el criterio personalizado le vamos a colocar justamente esta fórmula o esta función que está aquí, ¿verdad? Sin las comillas. Igual, contar punto sí, D56 de manera absoluta. El D56 significa, quiero ver. Tiene que ser D61. A de 1000, ¿verdad? O sea, hasta llegar a un número bastante grande para que no estemos corrigiendo a cada momento. Y punto y coma, luego el criterio va a ser D61 y eso me va a dar igual a 1, ¿verdad? Y con esa formulilla que colocamos ahí, va a correr la información de que si existe un valor repetido, nos dé un mensaje. Ya lo vamos a configurar también el mensaje. Quiero validar algo, permítanme porque no sé por qué se me movió el rango. Muy bien, entonces sí, hagan la siguiente corrección, vean, les voy a compartir, hagan la siguiente corrección para que les quede como la guía, ¿verdad? Aquí donde dice D56, pónganle D61 en ambos lugares, ¿verdad? D61. Hagan el cambio respectivo. En vez de D56 es D51 y asegúrense de respetar lo absoluto. Entonces, si seguimos la indicación, dice D61 hasta 1000. ¿Por qué hasta 1000? Porque si en dado caso seguimos agregando más filas, no tengo que estar corrigiéndole cada vez que aumente el rango. ¿Sí? Entonces, pónganme atención ahorita. Quiero que me pongan atención viendo hacia la pantalla y después les doy un tiempo para practicar o repetir si en dado caso lo quieren hacer. Voy a seleccionar este rango. Desde la D61 a la D70, nos vamos a ubicar en datos, herramienta de datos, validación de datos, lista, perdón, personalizada, y vamos a configurar la siguiente fórmula. Igual, contar punto sí. Este símbolo de dólar de símbolo de dólar 61, dos puntos, símbolo de dólar de 1000. Ya les explicaba que para que pueda agarrar un rango bien largo, bueno, sería de dólar 1000. Punto y coma de 61, pero que quede relativo, es decir, que quede libre de que cada vez que se corra hacia abajo se brinque un valor. Punto y coma, perdón, cierro paréntesis, igual a 1. ¿Logran ver la fórmula? Entonces, lleguen hasta acá.
lleguen hasta acá, seleccionen este rango de la D61, repito, D61 hasta la D1000, siempre con valor absoluto los dos. Luego punto y coma o coma, dependiendo de lo que pida su computadora, D61, cierran el paréntesis, igual a 1. Y se quedan solo ahí. No le van a aceptar ni avanzar, sino que se quedan solo ahí. Me avisan cuando ya estén por ahí. Bien, Douglas, perfecto. Démosle tiempo a los compañeros. Quiero ver. Lo voy a ver desde el teléfono. Quiero ver. Utilizar los. Douglas, utilizar los paréntesis. Acá arriba está la instrucción. Miren, contar sí e Así igualar la 1, ¿verdad? O sea, lo solamente corto. quiten las comillas. Sí. Y disculpas. Porque no alcanzo a ver muy bien, pero al parecer solo las has dejado sin paréntesis. Le debería aceptar ya. No, no le des nada, solo déjalo así. Okay. Porque falta ponerle el mensaje de error. O sea, nos vamos al mensaje de error, le ponemos la palabra alto y aquí donde dice mensaje, le ponemos valor duplicado. Y ahí sí le pueden dar. Aceptar, una vez ya le hayan colocado el mensaje de error. Le damos aceptar y vamos a probar. Vean, digito el 1 y me dice valor duplicado.
Digito el 2, me va a dejar pasar porque no hay 2. Digito otra vez el 2 y ya me da error duplicado. Sí. Muy bien, Irene. ¿Te está corriendo, Douglas? Fíjese que me da un sonido como de error. Sí, pero no te deja poner repetido, ¿verdad? No, ya sé qué es. Ok. Hola, no sé cómo le pongo el título de error. Puedes A ver si. ponerle alto o algo que se te ocurra como advertencia, ¿verdad? Okay. Alto y le pones, ahí está el mensaje, mira, valor duplicado, por ejemplo. Okay, gracias. No sé si me he equivocado en la fórmula, puede repetir, porque verdad que ahí puedo poner cualquier número y me va a aparecer que esté que duplicado. Y a mí solo me aparece con el número 1. Bien. Acá en las instrucciones es exacta, si le cambiaste a D61, aquí es exactamente lo mismo, pero ahorita te la muestro también acá. Acá está, no sé si la alcanzas a apreciar. Sí. Perfecto, Sandri. A mí me da error. ¿Qué te sale? Eso me aparece el mensaje. Bien extraño contigo que es exactamente lo mismo tenés. Seleccionaste este rango. Sí. Personalizado, cabal, ahí. Sesenta y uno. Sí. Mil, ajá. De 61, fierro, igual a 1.
Ay, me parece. Hagamos lo siguiente, seleccionalo, le damos validación de datos, aceptar, borrar todos y aceptar. Y luego volvemos a cargar personalizado, igual contar sí, punto sí. Ya sé lo que es. Ahí donde tenés D61 a D1000, le has puesto una coma y ahí van los dos puntos. Por eso es el error. Esa coma que has puesto entre D61 y D1000, quítasela y ponele dos puntos. ¿Les ha corrido? Bueno, creo que por aquí mandaron unas pruebas, ¿verdad? En la hojita que les mando, ahí están los procedimientos, ¿verdad? Fíjense y respeten los puntos, respeten las comas y ese tipo de situaciones porque eso es lo que da errores, ¿verdad? Ustedes ya a este nivel ya deben de identificar si el Excel de ustedes se hace su sintaxis por medio de comas o por medio de punto y comas. Así que también eso influye a veces, porque a veces me imitan, pero hay que hacer la analogía en el aspecto de poder llevarlo a su configuración. Bueno, hoy lo que vamos a aprender es a, no sé si ustedes en alguna oportunidad han tenido la oportunidad de descargar algún calendario deportivo o alguna, algo que digamos que solo le ingresamos los marcadores y nos da un resultado, nos actualiza la tabla de posiciones, la cantidad de goles que ha metido X jugador o a cantidad de puntos, ¿verdad? Pero cuando uno quiere ir a revisar cómo ha hecho la persona que inventó esa aplicación, cómo ha hecho para verle la fórmula, ¿verdad? Resulta que no se pueden ver. Entonces aquí lo que vamos a hacer es a bloquear, bueno, a esconder
las celdas, esconder las fórmulas, perdón, y a bloquear por medio del formato de celdas. Entonces, nuevamente, aquí les dejo un procedimiento. Les recomiendo que leamos la lectura comprensiva. Dice intentar bloquear toda la hoja a excepción de las celdas E69, E78. O sea, estos que están aquí, de aquí hasta acá. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos toda la hoja y luego con el clic en el control, ¿verdad? Liberamos este rango que queremos, que son los vendedores. Ya me queda ahí como un color más claro, una sombra se mira. Y vamos a formato de celda, inicio, formato de celdas, nos vamos a proteger y le decimos bloqueada. Solo le dejamos clic en bloqueada. Y en todo caso le damos aceptar. Y luego le damos proteger hoja, aceptar. Ya nuevamente tengo bloqueado, pero si me permite escribir donde estoy trabajando. ¿Se ha logrado ver? ¿O quieren que lo repita? Sí, que salud. Sí, que ya está rica la comida o... A mí se me acaban de caer todas las papitas, miren, recogiéndolas estoy. Sí, que lo repita. Ok. Por favor. Con gusto ahorita. Solo recojo este desorden. Bien. Les decía, voy a marcar la hoja otra vez, ¿verdad? Clic derecho. Desproteger. Esto es como hacerlo con el, con el. Con el. Con el candadito. Seleccionamos la hoja, luego le damos clic derecho en cualquier parte de la hoja, formato de celdas, y luego le damos en bloquear o proteger, ¿verdad? Le damos bloqueada, aceptar, o sea, le damos en proteger en la pestaña proteger, bloqueada. Aceptar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprendió? Sí. Ok. Ahora necesito liberar este rango. Selecciono. Clic derecho. Formato de celdas. Y la dejo así sin seleccionar. Libre. Le damos aceptar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho hasta ahí? He configurado para que se pongan como en stand-by para bloquearse todo el libro, a excepción de ese rango. Entonces, una vez hicimos esos pasos, format nuevamente, proteger hoja, elegimos lo que queramos liberar, ¿verdad? La contraseña que necesitemos, aceptar, y no puedo, ya puedo proteger toda la hoja, a excepción de estos valores. De este rango que le coloqué, desprotegido. ¿Hoy sí lo vieron? Sí, gracias. O sea que primero como que, digamos, se bloquea todo, después se desbloquea una parte la que queremos que permanezca y después otra vez se protege la hoja con la contraseña. Así es. Es Ok. similar a lo del candadito, lo que estamos practicando con el candadito, solo que esta ya vas a ver cuando se combina con la otra de oculta. No, no, pero...
Es como que pusiéramos así como a punto de fuego a punto de hervir algo, ¿verdad? Entonces, una vez elevamos la flama, comienza a hervir. Entonces, aquí igual, como que preparamos el área que va a estar protegido y que no. Y al aplicarle proteger de cel, proteger celda, se bloquea lo que hemos configurado para bloquear y se libera lo que hemos liberado para poder digitar. Como les digo, prácticamente es el mismo proceso del candadito, solo que tiene otras peculiaridades. Así como está protegida, si ustedes acercan el mouse a la hoja, a la tabla, se logran ver las fórmulas, miren, se logran ver. Así como le hemos protegido hasta el momento, se logran ver las fórmulas. Pero vean lo siguiente. Vamos a bloquear fórmulas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Selecciono toda la hoja, clic derecho, formato de celdas. Le digo bloqueada y oculta. Esta vez bloqueada y oculta. Aceptar. Y ahora lo tengo como seleccionado lo que voy a bloquear, ¿verdad? Vamos a proteger hoja, contraseña, aceptar y logran ver que no aparecen las fórmulas. Es como para un derecho de autor, o sea que digamos que ustedes hicieran, ¿verdad? Una aplicación bastante llamativa y digan, ah, para que no me roben la idea, le voy a ocultar las fórmulas. Por ejemplo, fíjense que un colega me contrató para poder hacer formatos de lavado de dinero y él me dice, a la gente que compra mi curso, yo se los regalo. Vaya, entonces le digo yo, a la gente que te compra tu curso, dales estas hojas que están aquí, que no tengan fórmulas, solo que la apliquen y la puedan utilizar. ¿Por qué? Porque si la tienen, después se la van a comenzar a copiar y vas a perder como mercado, ¿verdad? Y a lo que tú querrás, dáselo con toda mi fórmula que ahí van a poder ver qué es lo cómo hemos hecho la hoja o configurar la hoja para efectos de utilización de fórmulas. Entonces, pueden reproducir, digamos, una nueva hoja o mejorarla con nuestra información. Entonces, aquí prácticamente es como proteger las fórmulas. El proceso es el mismo. Seleccionamos toda la hoja, clic derecho, formato, elegimos bloquear y ocultar, aceptar, protegemos y ya no se logra ver la fórmulas. Y por último, vamos a proteger la estructura. La estructura es al darle clic derecho en la hoja, aquí lo tienen, miren. La estructura, al darle clic derecho sobre el nombre de la hoja, se me habilitan estos menús, no sobre la celda, sino que sobre el nombre de la hoja.
Entonces, lo que yo quiero es que bloquee esto, ¿verdad? Que no le puedan cambiar nombre a la hoja, que no le puedan colocar un color o duplicarla, lo que sea. Entonces nos vamos, revisar. Aquí lo tengo, el menú revisar. Proteger. Aquí dice proteger hoja y proteger libro. Aquí está, perdón, proteger, donde está proteger hoja y proteger libro. Le damos en proteger libro y le ponemos una contraseña. ¿Cuál le ponemos? Excel le voy a poner, todo en minúscula, ¿verdad? No sé qué pensaron que le iba a poner, pero no me acuerdo. No tengo pasado yo. Entonces le damos aceptar. Y me la vuelve a pedir, Excel, aceptar. Entonces cuando ya le damos clic derecho, ah, perdón, protege el libro, ¿verdad? Clic derecho. Si ustedes notan, ya no me permite insertar, eliminar, cambiar nombre, mover o copiar. Sí me libera proteger hoja, ¿verdad? Vincular esta hoja y ver código porque es un macro, me lo permite, pero el resto me lo bloquea. Entonces ya no puedo trabajar nada sobre la viñeta de la hoja. Si lo quiero desproteger, me voy a proteger libro, me pide la contraseña, Excel, aceptar. Y ya vuelve a su normalidad esa parte. Entonces, estas son las diferentes formas de proteger y cuidar nuestra información. A medida que ustedes vayan desarrollando más en Excel, se van a dar cuenta que van a sentir un poquito de como de preocupación cuando les quieran robar su información. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Muy bien. Entonces, nos quedamos por aquí. Pasen muy buenas noches. Recuérdense que regresamos el lunes y que avancen con la plataforma. Ya el lunes es 16 y terminamos el 20 y ya entramos a la semana, a la última semana. Entonces, hagamos el sacrificio de estas 5 horitas nada más. Yo sé que después más noche ahí se van a poder ir con quien ustedes quieran, pero ahorita ténganlo en stand-by por ahí, ¿verdad? Pasen feliz noche. Adiós, Buenas princesa. noches a Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Gracias. Vale, o sea, adiós. Buenas noches a todos. Feliz noche. Ok, Lucía. Sí.